a la medida de último momento que les habíamos contado en principio, donde trabajadores de estaciones de servicio deciden interrumpir la atención de 18 a 22, se suma otro gremio más. Sí, los taxistas, atención, porque no va a haber taxis entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche. Esto lo determinó el sector de peones de taxi, una jornada de duelo. Recordamos que Mauro, además de trabajar en la estación de servicio, cuando salía de trabajar en la estación, se subía a un taxi, era chofer. Exacto. De taxi, porque todas las cosas que tenía que hacer para poder mantener a su familia. Entonces el gremio de peones de taxi informa que se acopla a la medida de estacioneros. Exactamente, una adhesión que se dio a último momento. En la apertura del noticiero de la gente les contamos la medida de fuerza de estacioneros. En realidad son trabajadores del sindicato, de los playeros, quienes trabajan en estaciones de servicio. Pero los estacioneros también adherían al dolor de haber perdido a uno de sus empleados. Lo mencionaban en el día de hoy. Es el sindicato el que lanza la medida de fuerza de 18 a 22 horas, donde no se va a expender ningún tipo de combustible. Y son los taxistas quienes se pliegan a esta medida. Exactamente. También adhiere, hay que decirlo, la Cámara de Titulares de Taxi. Más allá que lo impulsa el sindicato de peones, porque él era chofer de taxi, pasa lo mismo que con las estaciones de servicio. Empieza el gremio de trabajadores impulsando el paro y la medida de fuerza. Exacto. Y también las cámaras que nuclean a los propietarios de las estaciones de servicio y a los propietarios de los taxis se pliegan a la medida. Así que recordar, hoy, desde las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche, no hay estaciones de servicio, van a estar cerradas y tampoco hay servicio de taxi en la ciudad.